Buenas Ana, tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a esta presentación con Pathfinders for Autism en colaboración con Parents Place de Maryland y Howard County Autism Society. Queremos comenzar dedicando esta presentación a la señora Blanca Kling. En memoria de ella, la señora Blanca trabajaba para el Departamento de Policía de Howard County, de Montgomery County, y ella se dedicaba al alcance hispano del Departamento de Policía de Montgomery County. Desafortunadamente, Blanca perdió su batalla contra la neumonía causada por COVID el 27 de enero del 2021. Blanca fue una empleada dedicada que pasó más de 40 años sirviendo con orgullo al Departamento de Policía en varios roles, mientras que ella siempre estaba dedicaba su tiempo a la comunidad. En su papel más reciente en la División de Información Pública, Blanca fortaleció la comunicación y el entendimiento entre el Departamento de Policía y los miembros de la comunidad hispana. Blanca usó muchos sombreros como ella alcanzaba a la comunidad y a los miembros hispanos de la comunidad. Hizo todo lo posible para asegurarse que la comunidad de autismo y personas con discapacidades intelectuales fueran incluidos en este alcance que ella hacía. Nosotros estamos de Parent Place de Maryland. Parent Place de Maryland es el centro de información sobre la ciudad, la salud y educación especial de Maryland. Los servicios de PPMD. Ayudamos a los padres a comprender mejor las discapacidades de los hijos, la educación especial y las necesidades de atención médica. Entender, ayudamos a los padres a entender sus derechos y responsabilidades bajo la ley y reglas de educación especiales. Ayudamos a los padres a comprender sus derechos y beneficios sobre la atención médica, y también ayudamos con los recursos en la comunidad. Okay. Y también el día de hoy tenemos con nosotros el oficial Reyes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery County. Un poco sobre el oficial Reyes. Ella ha sido un policía del Condado de Montgomery County durante 23 años. En el 2005, ella creó y implementó este programa de alcance para personas con autismo, discapacidades intelectuales o de desarrollo, Alzheimer's y condición de demencia para el condado de Montgomery. Ha trabajado en este programa desde ese entonces. Inicialmente, la oficial Reyes inició el programa para aumentar, porque tenían bastantes llamadas que se enfocaban en personas con autismo o discapacidades intelectuales o Alzheimer's, que se desaparecían y estaban en riesgo. El programa ha sido expandido para ellos hacen estos entrenamientos para diferentes organizaciones, otros departamentos de policía de todo el estado. Hacen las capacitaciones para otros oficiales. Las instrucciones dadas por la policía del condado de Montgomery y otras agencias les enseñan y les dan herramientas a oficiales para cómo interactuar positivamente y efectivamente cuando se encuentran con personas con autismo o con una discapacidad intelectual. So, muchas gracias. Thank you very much, Officer Reyes, for being with us today. Muchas gracias. Cuando se escapan o caminan sin sentimiento. Nosotros vamos a hablar hoy sobre eso. Le vamos a dar gracias a Pathfinders y al Howard County Autism Society por tenemos para presentar esta tarea con el oficial Reyes.
Para comenzar, vamos a ver un video corto. Este video se trata de un niño que estuvo desaparecido aproximadamente una hora sin que los padres los padres llamaran a la policía. Ellos intentaron buscar al niño de su parte primero. El oficial estuvo en el parque de casualidad porque lo llamaron para una pelea y se encontró con este niño perdido. Entonces le vamos a enseñar el video. Lo que ustedes están viendo aquí es que el oficial se encontró un niño. Y este oficial estaba en el parque por otra llamada. Él no vino porque estaba buscando al niño. Hey, stop it, come help. Call 911 for me. Stop me at AMR 1039, 15th at Central Park. You got a kid that fell into the pond. I just got him. 1040, 15th at Central Park. Come on, man. Oh. I got a civilian that got him out. He fell in the pond, almost drowned. I just got him out. Get him on the ground right now. I got AMR coming. You got your jacket? Take your jacket off for him, please. Lo más importante que queremos que todos lleven de esta presentación es la importancia de llamar a la policía inmediatamente si usted se da cuenta que su hijo no está en su casa, que se le ha escapado. Es el número uno, son 15 minutos, una hora, hacen una gran diferencia en lo que puede hacer la policía en encontrar a su hijo. Como vimos en ese video, había pasado ya una hora y si el policía no hubiera estado allí, el niño se podía haber ahogado. So es algo muy serio que quiere enfocarse en llamar siempre al 911. Vamos a hablar. ¿Qué es elopement? Cuando su hijo se escapa. Elopement es cuando una persona se va, se sale desesperada de un área, se sale sin permiso o notificación. So, para decirlo mejor, no es cuando tu hijo está descontento porque le quitó el teléfono celular y está castigado y se escapó de la casa, pero mejor dicho es cuando alguien se quiere ir de un lugar porque no le gusta o no le es mucho información o quiere llegar a otro lugar que es más deseable. Aproximadamente la mitad o el 49% de los niños con autismo intentan fugarse de un lugar seguro, sea su casa o la escuela, donde sea, donde ellos están seguros, se intentan fugar. La fuga no se trata solo de niños pequeños, también adultos que son vulnerables, que también tal vez tengan autismo, otra discapacidad, también están a riesgo de fugarse y poner su vida en peligro. El hecho de que la persona sea un adulto no disminuye la necesidad de una acción inmediata. Si tiene un adulto en su vida que tiene una discapacidad, también es igual de importante que un niño pequeño llamar al 911, nomás se dé cuenta que la persona no está donde debe de estar. También tenga en cuenta que no todos los adultos con discapacidades intelectuales por retrasos en el desarrollo deben ser recogidos o llevados a casa si ven en la calle. Eso todo depende. Si ven una persona afuera, no necesariamente que es un adulto, significa que ellos se han fugado o se han escapado. Pero eso es importante que la persona con
que vive el adulto con una discapacidad tome acción inmediatamente. Ok, ¿por qué se escapan? Muchas veces los niños con autismo se escapan cuando no pueden comunicarse la necesidad, sino no pueden decir lo que quieren o lo que quieren hacer, ellos se escapan. También se escapan porque quieren llegar a un lugar preferido o quieren algo preferido y lo quieren ir a buscar. También se escapan porque no quieren estar en un lugar porque no le gusta o hay algo que le molesta y se quiere ir. Yo tenía una amiga que tenía un hijo que tenía 6 años. El hijo de ella le gustaba mucho la tienda que se llama BJ's, que muchos de nosotros no conocen. Al hijo de ella le encantaba ir a esa tienda. Un día él se escapó de la casa. Ella llamó al 911 a mí. Cuando se dio cuenta que el niño se no estaba en la casa, cuando le encontró el hijo de ella, que no era mucho tiempo, como 10, 15 minutos, encontraron el hijo cruzando la calle, un highway bien, bien, con muchos carros y le podía pasar algo, pero gracias que todito le salió bien, pero la cosa importante en esa historia es que le tenemos que llamar al 911, cuando le fijamos que el niño no está donde debe de estar. Y algunas veces se escapan de la escuela y puede ser por diferentes razones. A veces en la aula las luces fluorescentes, tal vez lo censurar de la vista, no les gusta, si quieren escapar esa luz. O tal vez hay mucho ruido en su aula y no les gusta mucho ruido a veces a los niños con autismo y por eso se salen del aula. O tal vez la maestra les está explicando algo o diciendo algo y ellos no entienden el nivel o la intensidad de lo que la maestra está pidiendo de ellos. Entonces, esa es otra razón por cual ellos se pueden escapar de la escuela. Y queremos enfocarnos también en hablar sobre la importancia de enseñarles a sus hijos a nadar. No se sabe por qué las personas son tan atraídas al agua, pero el 71% de muertes relacionadas con escapes o fugas de niños fueron causadas por ahogamiento. So, de todos los niños que se han escapado de su casa con autismo o discapacidades intelectuales, el 71% fueron encontrados ahogados. Pathfinders for Autism tiene varios recursos en su página web sobre oportunidades de natación. Desafortunadamente, no toda la información en la página está en español, pero estamos en eso, en ver si podemos tener más información para ustedes en español. Este es un ejemplo de algunos de los artículos que tiene la página web Pathfinders for Autism sobre la natación. Tienen consejos sobre cómo hacer la natación divertida y segura, cómo encontrar las clases correctas de natación para su hijo y cómo enseñarle natación a un estudiante con autismo. Llamando al 911, es importante que estemos sinceros cuando estamos llamando el 911 con el tiempo que el niño está sin la cantidad de tiempo que le cogió, que el niño no está donde debe de estar. Si dice, el niño no encuentro un niño ya 15 minutos o 45 minutos o una hora, pero tenemos que ser lo más sincero con el tiempo. Dile que tu hijo tiene autismo, que habla sobre las cosas que le gusta, lo que tiene puesto, la ropa, si le gusta los perros, puede ser que le ama los perros y siempre está buscando perros, o no le gustan los ruidos,
y siempre está corriendo sobre los ruidos. La más información que tú le das en 911 y lo más pronto que lo llame, mejor es para encontrar su hijo. La oficial Reyes nos estaba contando ahorita que esta semana hay casi 5 niños donde ella ayudaba a encontrar los niños que se escaparon. Y la cosa más importante es lo más pronto que llaman el 911, más pronto ellos te pueden ayudar y no debe de tener... Es mejor que lo llamen al 911 que no lo llamen. Al 911 no le importa... si es ciudadano, lo único que ellos quieren es que te quieren ayudar con sus hijos a encontrar el niño y a traerlos para la casa más pronto posible. César, ¿me faltó alguien? No todos los condados tienen el mismo programa que el condado de Montgomery County, que tienen este programa donde ellos, usted les deja saber al departamento de policía que su hijo tiene autismo y, por ejemplo, la oficial Reyes llama a esas familias a hablar con ellos, a darles esta misma charla de qué hacer si su hijo se escapa, llamarlos inmediatamente. Sabemos que en otros condados, como el condado de Howard County, tienen un programa de que pueden marcar su dirección si usted llama y ellos saben que hay una persona con autismo si alguien llama de su dirección. Pero no siempre funciona porque solo está marcada su dirección. So, si el niño se le escapa a usted de una tienda, de un mall, si están en un parque, ellos no tienen ese marcador de su celular del lugar. So, eso es importante de tomar en cuenta y tomar en cuenta de que no todos los condados tienen un programa. Y si vive en un condado que no tiene un programa, hay mucha importancia en usted hablar, abordar por sus hijos, llamar a las estaciones de policías locales y informarles de su hijo para que ellos, los policías locales, sepan que hay un niño con autismo en su casa y que él está a riesgo de escaparse. Y también otra vez, lo más pronto posible. Cuando usted se fija que el niño se ha escapado, la primera cosa que tiene que hacer es llamar al 911, lo más pronto posible. Y los oficiales no los están juzgando porque se les escapó su hijo. Es más, ellos juzgan tal vez cuando no llaman usted a la policía, cuando ha pasado una hora y no encuentra a su hijo y después los llama a la hora. Si usted los llama inmediatamente, no importa, ellos reciben llamadas de niños que se escapan varias veces a la semana. Pero de allí ellos quieren que los llamen inmediatamente para no perder ningún minuto. Es siempre mejor que los llamen. Go ahead, Officer Reyes. Yeah, I know you'll say so. Another important thing is any phone will call 911, regardless of if you have service or not. Any phone will call 911 at any time as long as it's charged. El oficial dice que cualquier teléfono celular, si tiene servicio o no tiene servicio, usted puede llamar el 911. Si tiene un cargo y lo puede aprender el teléfono, puede llamar el 911. No tiene que tener servicio. Esta es una forma para recolectar información que también está en la página web de Pathfinders for Autism, que es una forma de alerta. Donde usted puede poner la foto de su hijo. Es importante siempre mantener una foto más reciente de su hijo para poner en la forma, llenar esta forma con toda esa información. Tiene preguntas como su nombre, dirección, el peso, el color de pelo, el color de ojos del niño, que son algunas cosas que tal vez no habla, tal vez es sordo, tal vez es ciego, toda esa información. Va en esta hoja y es importante tener varias copias de esta hoja. Usted se las puede dar a los oficiales, a los bomberos, a todas las personas que estén a su alrededor que les va a ayudar a encontrar a su hijo. Es importante siempre tener esta información a la mano, en su cartera, en el carro, si va a salir, donde sea, tener la foto de su hijo y esta información a la mano. Y también otra gente que cuida a su hijo, su
si tú lo llevas a daycare o si tiene una tía o un primo que cuida a su hijo, esa persona debe tener una foto y también una copia de esta hoja. Lo que tuve aquí es otra hoja que tú puedes encontrar en la página de Pathfinder para Autism, y esta hoja usted lo puede llenar para darle alerta a tus amigos y los vecinos. Le debe hablar con sobre tus vecinos sobre tu hijo, avisarlo que tu hijo tiene autismo. Si ve a tu hijo en la calle solo, sin nadie, que por favor llama al 911 porque no debe de estar ahí solo. También si tú se puede darle esta misma hoja como dice, a todos los vecinos para que ellos saben que tu hijo tiene autismo y si lo ven solo, que deben de llamar al 911. Y es importante también comunicar con los vecinos que si ven a su niño afuera solo, que llamen al 911 inmediatamente primero, antes de buscarlos a ustedes. Buscando a los padres, ustedes tal vez no estén en la casa, tal vez los estén buscando de su parte. Y no los encuentren y pierden tiempo. Es importante decirle al vecino, no importa si estoy en la casa donde esté, si usted mira a mi hijo afuera, él no tiene que estar afuera, por favor, llame 911 inmediatamente. También es importante decirle a los vecinos las cosas que tu hijo le gusta o no le gusta. So, si usted sabe que a tu hijo no le gusta que alguien lo toque, le dice, si lo ve, por favor, llame 911, pero no lo toque porque el niño no le gusta o lo que sea. Me lo vela, pero no lo toque o no le grite porque ni no le gusta esto, lo que sea. Una cosa que pueden hacer con sus, si tienen adolescentes con autismo, es practicar la seguridad con ellos, por si ellos se salen. Por lo menos ellos pueden, ya que están más grandes, pueden estar un poco más seguros enseñándoles o practicando a cruzar las calles, practicando para que ellos aprendan a usar las señales visuales. Si miran cuando ellos crucen la calle, de cruzar siempre en las líneas marcadas, de ver si tiene la mano de parar o de caminar en las luces para cruzar la calle. Otra opción es el uso de Bluetooth. Ahora todos los adolescentes tienen celular. So pueden rasguear a su adolescente con su celular, si es que ellos tienen un celular o si se llevaron el celular con ellos. Algo que la oficial Reyes, y vamos a hablar un poco más sobre eso también, es no siempre depender de la tecnología o de un Bluetooth para poder encontrarlos, porque no siempre sirven, a veces fallan, a veces antes de que puedan actualizar la tecnología, el oficial ya ha encontrado al niño. Pero es una opción para ellos. Cuando su hijo se escapa o se fuera de la escuela, la cosa que se tiene que recordarse, la más importante es asegurarse que todas las maestras tengan esa información, que ellas saben, que ellos sepan que su hijo se escapan. Usted puede hacer una metra en el IEP sobre escapó o fuera. Cuando sus hijos salen de excursions, tú puedes ir con su hijo, tú puedes tener una persona asignado para salir con tu hijo. También hay un código que se llama el ICD-9CM. Eso es un código que tú puedes pedírselo a su médico, que te dé un documento diciendo que tu hijo se escapa. Su hijo o su hija se escapan, y con eso usted lo puede poner en la IP de su hijo. El código no es algo legal que tiene que ir en la IP, no es legal, pero es información buena para tener ahí, es para informarse a todo el mundo que tu hijo o tu hija se escapan. También si la escuela no está
no ve eso, no ve que su hijo se escapa, no están en acuerdo con usted con eso, es mejor que tenga la código ICD 9 en el IEP. Como comprobante de y para recolectar datos, si es que alguna vez ellos se escapan de la escuela, después de que la escuela le ha dicho, nosotros no vemos esos comportamientos, pero un día el niño se escapa, tiene esos datos también. Y es importante recordar que también puede decir a la escuela, cuando el niño se desaparece de escuela, varias, el director o quien sea, solo tienen una persona encargada de llamar el 911. Usted les puede decir a ellos que les gustaría, si su niño se escapara, que la persona que estaba encargado de él llame al 911 inmediatamente, en vez de ellos ir al director o esperar al principal, a alguien más que llame al 911, sino que la persona que lo vio de último debe de llamar. Y es importante enseñarle a los niños que reconozcan a los policías y a los bomberos. Es algo que es algo difícil porque no todos los policías lucen igual. Por ejemplo, el policía en esta foto tiene su camisa color café. Hay policías que usan camisa azul, camisa blanca, pantalones de diferentes colores. Entonces, es difícil para un niño con autismo que reconozca la autoridad cuando no todos lucen igual. Pero es importante de llevar a su hijo a su policía local, los puede llevar, presentárselos a los bomberos, a los policías locales, para que ellos puedan identificar el uniforme del policía de su condado o de su distrito, y los bomberos, para que ellos no haya ningún malentendido entre el niño y los oficiales. Herramientas de identificación. Hay unas cuantas cosas que usted puede tener para ayudar a identificar a tu hijo. Hay tarjetas de identificación, identificación escala, identificaciones, las tarjetas que digan que su hijo tenga autism. Etiquetas para ropa también, que tenga su nombre, que tú le puedes poner su nombre, su dirección, un número de teléfono. Etiquetas para los zapatos también, que le puede poner la misma información. El niño tiene autismo, vive, es el nombre de él, es lo que sea, la dirección. También hay pulseras de atleta médico que le puede poner a su hijo. Tatuajes. Perdón, temporal. Y también un marcado permanente. So, cuando usted está en un parque de agua, si coge y le escribe a su, el nombre de tu hijo en la mano con el teléfono, hay diferentes cremas que le puede poner, que le pone encima de la piel donde no le sale la información. Así si lo pierden en el parque, tienen la información ahí mismo en la mano. Y la identificación estatal la puede sacar a cualquier edad. Puede llevar a su niño pequeño a MBA a que le tomen una foto y sacarle una identificación a cualquier tiempo. También hay una página web que se llama ifineedhelp.org. Ahí te dan lo que tuve ahí, que es un código que tú lo puedes llenar con toda la información de tu hijo. Ahí tienes su nombre, quién pueden llamar si lo encuentran, la dirección, que el hijo tiene autismo, que le gusta perros, si le ves. Hay muchas cosas que tú le puedes poner en ese código. Eso es como una etiqueta que ellos pueden usar. Que si un oficial o alguien escanea
la etiqueta sale toda esta información para ellos, e incluso si tiene alergias, número celular de la persona a cual contactar. So eso está disponible en la página ifineedhelp.org. La tecnología. Ningún producto es mejor de puede representar las mejas de celular que usted pone en la casa sobre el plan, llamando 911, diciéndole a todos los vecinos que tu hijo tiene autismo. Todas esas cosas son más importantes, pero si usted quiere o puede usar tecnología como un GPS personal, ahí hay unas cuantas aplicaciones que puede usar como Road ID, Angel Sense, My Buddy Tag, I Care Track, Eyes On. Pero la cosa importante es que usted haga su research y busca el GPS que tú crees que usa mejor, que sirve mejor para usted y tu hijo. ¿Did I miss anything? Pero no necesariamente es algo necesario tener. Es una opción. La oficial Reyes, como mencionó anteriormente, ella personalmente no le gusta mucho estos GPS porque no son 100% seguros. Entonces, por ella que siempre dice, llame a 911 primero. Llame a 911. Es la manera más segura. Pero es una opción que podría ayudarles también. Y recuérdate que si su niño pierde el teléfono, no se lo lleva con usted o lo que sea, no la información no va a ser buena. Son mejor que llamen el 911. So, ella prefiere, en vez de los GPS y todo, invertir en modificaciones en su hogar. Que les pueda ayudar. Por ejemplo, puede poner sensores o alarmas en las ventanas, en las puertas, que cada vez que abran, hagan un ruido que le alerta a usted que alguien abrió la puerta. Yo uso estas en mi casa con mi hijo, él tiene 6 años, tiene autismo y le gustaba salirse bastante. Afortunadamente, solo le gustaba salirse a la yarda de atrás, que era un poco más seguro, pero tampoco me gustaba que él saliera solo por si se golpeaba algo. So cada vez que mis puertas se abren, hacen un sonido que se escucha en toda la casa y yo estoy alerta de que alguien, si es el que se salió para afuera. So, esas son algunas modificaciones que ella sugiere que puede usar. Puede usar candados en alto que ellos no puedan usar, rejas en las ventanas, cualquier cosa que pueda utilizar para que los niños no se salgan. Pero ella lo que quiere decir, que es también importante recordar, es que a veces cuando tenemos muchas precauciones en las puertas o en las ventanas, pueden ser un riesgo si hay un incendio en su casa para que entren los bomberos. So hay que poner con precaución la seguridad, que no sea demasiada seguridad. Y de hecho, a veces cuando llegan personas que no entienden, ven todos estos dispositivos en sus puertas y todo, y ellos pueden pensar que tal vez hay posible abuso o maltrato de las personas, otras razones negativas. Pero siempre por eso hay que dejarles saber a los policías de su área y a los bomberos que tiene un niño con autismo y por eso usted tiene estas alarmas en su casa. Con tal no sean, no le haga más difícil la entrada a un bombero por si tiene un incendio o una emergencia en su casa. Historias sociales. A veces es más fácil para su hijo con autismo entender las cosas que se le está pasando cuando le explicamos con una historia social.
Una historia que usted puede hablar sobre las cosas que le está pasando o cuando va a pasar. También muchas veces los niños responden mejor si son la persona principal en esa historia. Next slide. Esta historia aquí es una historia social donde los padres están hablando con el niño sobre la importancia de quedarse en la casa y no salir afuera sin sus padres por su seguridad. Y aquí hay otros recursos de la página web de Pathfinders for Autism, sobre artículos sobre la natación que mencionamos, cómo interactuar con policías. El artículo que sí está en español ahora es el cuando se escapan o caminan sin sentido. Este ha sido traducido al final de la presentación. Vamos a mandarle los recursos a los correos electrónicos de los participantes, de todos los recursos que tienen en español. También tienen recursos sobre la seguridad. Creo que esto también está en español. Están las como los documentos de llenar para informar a su vecino, la carta para su vecino. Hay otras hojas de información disponible que da explicación sobre la seguridad del agua, qué hacer cuando sus hijos se escapan, cómo alertar a sus vecinos, cómo llamar a 911. También hay otros recursos, como tienen herramientas de seguridad, donde pueden pedir dispositivos y cosas. Le dan los enlaces para ir a estas otras páginas con estos recursos de otros lados también para la seguridad de los niños en la página de Pathfinders for Autism. .org bajo los recursos. Officer Reyes, do you have anything you would like to add before we open for questions? Yes. Just hearing it from the officer's mouth that calling 911 is the absolute best thing that that can be done, and I know you guys said that, so thank you for saying that. And that's really all I had to say. Be the mama bear or the papa bear and be an advocate. Don't be afraid to ask for what you need. Se les pide que por favor no les dé pena de llamar a la policía, nomás se pierda su niño. Usted es la persona que conoce a su hijo, tiene que hablar por él y tomar los pasos debidos cuando los niños se les escapen. Y es lo que ella quiere que todos entiendan, es de llamar 911 inmediatamente. Ya ha terminado la presentación. Queremos abrir para preguntas. Si alguien tiene preguntas para el oficial Reyes, ahora sería el tiempo para hacerle esas preguntas a ella, que la tenemos en la llamada hoy. Pueden ponerlas en el chat también si quieren. Pueden hablar cuando quieran. Just ask them if anybody had any questions to jump in, put it in the chat for any questions. Fíjense lo que piensan en sus preguntas. Este es el código de para la encuesta para el día de hoy. Les puedes tomar una foto. Rosie, puedes poner el link, el enlace también en el chat. Para que tomen la encuesta. Por favor, tomen encuestas si están interesados en otras presentaciones que tenga Pathfinder for Autism en inglés y las quiere escuchar en español. Este es el momento de decirles qué usted quiere oír en español, que esté disponible en su idioma. Puede tomar la encuesta y Rosie va a poner el enlace en el chat para ustedes. Esta es la información de Pathfinder for Autism para ponerse en comunicación con ellos. Pero ellos no tienen en el momento un personal que los pueda atender en español.
So Rosie y yo hemos ofrecido nuestros servicios. Si usted quiere comunicarse con Pathfinder for Autism y les gustaría comunicarse en español, se puede comunicar con una de nosotras y estamos a la orden para poder ayudarles a comunicarse con Pathfinder for Autism. Si tienen preguntas, si quieren algunos recursos que ellos mencionan en su página web, nosotros les podemos ayudar a comunicarse con ellos. ¿No hay preguntas para el oficial? No. We have a quiet group, Officer Reyes. Nobody has any questions. Todo está. Perdón, yo quería saber si siempre para, por ejemplo, para ponerle en los zapatos alguna información, tiene que andar con los mismos zapatos o se puede cambiar diferente. So the question is, Officer Reyes, for the shoe tags that are available, are they removable? I'm sure they are, right? They are. Yeah, Blanca, sí, la tarjeta lo puede quitar de zapato a zapato si le quiere cambiar el zapato, pero siempre se tiene que recordar a cambiarle la tarjeta también. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo he escuchado de un aparato, no sé si es un reloj, no sé, de como GPS, que la policía lo proporciona, pero es un poco caro, creo yo, y también para obtener ese dispositivo tiene que haber un reporte de que el niño se ha escapado. Si me puede dar alguna información de eso. So she's asking that she's heard that there's a device available, almost like a watch, that the police officers can give out, but it's kind of expensive. She wanted some more information on that device. So there are devices. Project Lifesaver is one of them, but it's the last step after locks on the doors and all other safety measures. Tracking is the last step. It's not GPS, and it's only trackable about a half mile at best, and it's not GPS. GPS is still, there's some options, but you really have to read the reviews. But it's not GPS. Hay algunos dispositivos que están disponibles, pero deben de ser usados ya de último recurso. Primero tienen que asegurarse de tener las otras medidas en lugar, poniéndole las chapas a las puertas, las alarmas, todo lo que hemos hablado hoy. Hacer eso primero y usar esos dispositivos de último, porque a veces algunos no funcionan como GPS o solo llegan de media mía. Después de media mía ya no los puede seguir, no los puede rastrear uno. Por eso ella siempre dice de último, la última opción sería un dispositivo para rastrear donde está el niño. Primero tiene que asegurarse de que tome las otras medidas preventivas. And it's really important to know also that device can be easily pulled off. So it's very challenging to keep a device on our individuals who are young, who are on the autism spectrum. It's very challenging. So that's why it's our last tool. It could possibly be a good tool, but it's very challenging with battery life, durability, and it can be pulled, right? It can be removed. So eso pueden ayudar, pero como ella menciona que especialmente con los niños pequeños lo pueden arrancar y hay que preocuparse de mantenerlo cargado, las baterías, todo eso. Entonces a veces funciona, pero no funciona. Eso es mejor hacer las otras cosas y dejar eso ya de último. So I would encourage mom to work on wearing an identification bracelet, work on a social story of wearing just an ID bracelet, and then if that
is tolerated, then maybe consider a tracking device so that you don't immediately lose the tracking device. You're working on an ID bracelet first. So, él le sugiere que de primero tal vez intente con una pulsera médica con él practicando a ver si se la deja con historias sociales para que él entienda que no se la puede quitar. Y si eso le funciona, entonces puede intentar el reloj, especialmente porque no quiere que se pierda se pierda y usted ha pagado dinero por él. Es mejor practicar con ellos si usted quiere ese reloj para él. Sí, gracias. A mí, en verdad que solo una vez me ha dado un susto mi hijo en la playa. She said, thank you. Her son scared her one time at the beach. Oh, your heart. Ya cuando lo vi, se me volvió el corazón. Sí, se le perdió el corazón. We can't hear you, Rosie. Como nosotros sabemos que muchos de los niños escapan al lado del agua, ¿puedo preguntar dónde lo encontraron? Estaba en la estación de carro en el parque. Okay, I just asked where he went. They found him in the parking lot. Oh, ooh, thank goodness. I must pregunta. Ajá. ¿Qué tan seguro es, porque me llamó la atención, de la idea de entregar una información a los vecinos? O sea, yo siempre he querido poner como un sign fuera de mi casa advirtiendo de que tengo un niño con autismo, mi hijo es 9 años de edad, pero el miedo mío es la otra contraparte, o sea, que conozco poco a los vecinos, o sea, son 2 o 3 que viven lejos, que viven hace tiempo, pero no he interactuado. ¿Qué tan seguro es, o sea, darle esa información a las personas sin conocerlas realmente, si tienen algún antecedente? So she's interested in the neighbors and friends forms, but her concern is that she doesn't know her neighbors well. So how safe is it to give this information out to your neighbors? What if they have like prior criminal convictions, and she's worried that they'll have her information. But, yeah, she doesn't want anybody really to know how vulnerable her child is. So I would say this. I always say it's whatever your comfort level, but even if you word of mouth tell a few neighbors that you feel comfortable sharing, usually as sad as it sounds, the bad guys already know. So tell some of the good guys so that they also watch out. But it's really whatever you feel comfortable sharing. If you don't want to just hand it out, I understand. But at least tell some neighbors that you introduce yourself to. I would encourage that. But it's your comfort level, whatever you feel comfortable with. Ella anima a darle información a algunos vecinos que aunque usted esté cómodo, todo ese nivel de comodidad que usted tenga de enseñarle, desafortunadamente las personas malas ya saben quién es el niño y si es vulnerable o no, pero es siempre bueno también decirle a las personas buenas que usted conozca sobre el niño, de así los vecinos hablan y de un vecino al otro se pueden decir sin que usted directamente le pase la hoja a todos sus vecinos, pero tal vez a uno o dos con que usted tenga confianza. So just yesterday, a young boy eloped into another apartment. And again, it's why it's important to kind of let those you could trust know, because it's very common for our guys to wander into other people's homes. So it's just something to think about, but if you don't feel comfortable, it's okay. It's just one more layer. Sí, so ayer ella tuvo un caso que un niño pequeño se escapó de su apartamento y fue a otro apartamento. Lo encontraron en otro apartamento. Entonces todo es el nivel de su comunidad y a quien usted le confía. Por ejemplo, este niño es bueno que los vecinos estuvieran
alertados de él porque lo encontraron en otro edificio, pero todo es de su nivel de comunidad. Si usted no está cómoda con compartir la información, no es, está bien. Sí, tengo otra pregunta, disculpe. ¿Qué tan? Por eso, a ver, yo antes pensaba de que me podían quitar a mi hijo cuando yo llamara, porque a una amiga mía se le pasó, eran gemelos los dos niños, y se les salió de la casa, agarró la llave del carro y fue a encender el carro, el niño, y fue, incendió el carro y fue a pegar al otro carro del vecino. Entonces se los quitaron los niños, duró varios meses de que tuvo que, bueno, era la abuela, porque la hija, la mamá de los niños también tenía sus necesidades, también era especial también. Tuvieron que, le quitaron los niños. So she said that in the past she's been scared to call the police out of fear of her children being taken away because she knew somebody whose child got out, took the car keys, turned the car on, and then the car slammed into the car in front of it. And then she lost her children for a few months. It took her a while to get her children back. Well, the grandmother, because she said the mother had her own intellectual disabilities as well. So that kind of scared her from calling the police if her child ever escaped. So I'll say I'm familiar with the case that you're talking about. I'm very familiar with that situation that you mentioned. And there were extenuating circumstances involved there that had nothing to do with, they were extenuating circumstances, meaning beyond normal. So, él dice que conoce de ese caso de cual usted está hablando y habían otras circunstancias en ese hogar, no solo de que el niño se había escapado. So, para que usted tome en cuenta que no solo se los quitaron por, habían otras circunstancias que. Yeah, so those are very rare. In most cases, if you call 911 and you're working with us and you're just calling for assistance, you're not going to have that to worry about. And then you've also got a whole panel here, right? So that's, you make good connections. So myself, and everybody here, you would say, hey, this is what's happening. What do I do? So you make connections, and that's important. So cuando usted, si un niño se le escapa y usted llama a la policía, es importante recordar de que si usted solo se le escapa al niño y llama a la policía, están ahí para ayudarle y explicar su situación. Si no hay nada más de que... que esté pasando, que solo el niño se le escapa, la policía siempre le va a ayudar y, por ejemplo, como hoy está haciendo usted conexiones con Oficial Reyes, con diferentes mamás, con nosotras, que si usted tiene preocupaciones o preguntas, siempre puede comunicarse con alguna de nosotras para más información. Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hey, I just had a comment. So I just want to say, Officer Reyes, thank you for your time. I'm from the Maryland Clinicians of Families, and I also work with families that have kids with special needs. And just having the families listen to this, because it's important, because sometimes we don't even think of it until it happens. So just to have this information ahead of time, it's great. It's awesome. Thank you for your time. You're welcome. And Shelley and Pathfinders and Neil, Pathfinders for Autism is an equally good partner. I know I just said it before, but having good partnerships and good connections is so vitally important. So that's the good thing with all of us kind of working together. So thank you, Dinora. Dinora, right? Dinora? Cynthia. Oh, no, it says Dinora. Okay, sorry, I don't know. It says the wrong name. So, all right, forgive me. Thank you. Good partnerships. Yes. Neil, Shelley, is there something you guys would like to say? Melissa from Howard County, is there something you'd like us to translate in closure? Since it doesn't seem like we have any more questions. I just want to thank you guys for your time and your efforts. We've worked with Lori for a long time. We've had a great relationship with Howard County Autism Society and Parents Place, and I was glad to be able to work together with all of you to bring this
bring this out, and I'm glad we were able to share it. So I thank all of you for your time and your efforts as well. And we thank you as well from Howard County Autism. Great to partner. I hope we can do more of this. I'm in. Esperamos que podamos hacer más presentaciones como esta, todos unidos con todas las organizaciones conectadas. Gracias, muchas gracias por conectarse hoy y escucharnos y el oficial Reyes hoy en esta presentación. Muchas gracias a todos. We have a question in the chat really quick. I'm sorry. Okay. Game. A mí me lo que me angustia. Okay. So she says she's worried about sexual predators. Do you want to tell them a little before we get off? I know not everybody might know about like a sex offender registration list in their county or something like that. So as a mom myself, the sexual registry is good, but the ones you don't know about are equally as important. So it's really more about being on guard. Even if you look and your neighborhood doesn't have one, I wouldn't let my guard down just because of that. So the registry is a good tool to start, but just if you feel something's not right, again, report it to somebody in this group, report it and say something doesn't seem right about, you know, or just keep a closer eye. But it's very challenging for me to say, you know, go to the registry because it's not always foolproof. So Blanca preguntó que la angustia, los depredadores sexuales, so la oficial Reyes dice que siempre tengan precaución. Todo es de su nivel de comodidad, lo que comparta. Ahí sí hay registros de ofensores sexuales en las áreas, pero no siempre están actuales, no siempre están correctas. Hay gente que no está registrada que puede ser un peligro para los niños, pero siempre hay que, y si usted sospecha a alguien de su vecindario o algo, repórtelo uno con alguien que tenga confianza, como alguien que esté en esta llamada o directamente con la policía. Bien, gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, era la única en el chat. Okay. Muchas gracias entonces. Pasen feliz tarde. Gracias.